encuentro. Ah, bueno. Se va, o sea, la gente no se va a dar cuenta, se ven lo mismo. Exacto. O sea, un 100, ajá. Sí, esta. Bueno, pásame la otra porque está padre porque brilla un chorro. Thank you.
Es un honor estar aquí con ustedes compartiendo este momento para que, pues, para que tomen esta decisión. Si quiero que respire, a ver. Tranquilo, como. No pasa nada. No pasa nada, nomás se va a casar, no pasa nada. Aquí es 100 años, ¿qué le parece? 100 años, póngale sí, póngale 100 años. Hasta toda la eternidad, qué maravilla. Y eso es lo más bonito, que cuando uno está enamorado, ¿qué sientes, Cintia? Acá el corazón, ¿qué late? Pues una paz, una tranquilidad y te sientes plena. Te sientes plena, te sientes pues, ilusionada, feliz. Los dos, pues por supuesto, personajes importantes de la ciudad, personas con, pues bueno, pues con una carrera fabulosa para seguir adelante a través de toda esta nueva aventura que es el matrimonio. Ojalá que, pues que siempre los favorezca la vida y que cumplan todos los sueños que se han trazado. Pues, ¿qué le parece si hablamos de amor? ¿Ya se acuerda cómo se conocieron? Oiga, bueno, pues que el gimnasio y que este que el otro. Y ha sido una historia distinta, que cada uno tenga una óptica diferente para la vida, para la solución de problemas, y que ambos sean capaces de construir nuevas cosas a través de todo su conocimiento. Le digo que nada es más real que esto porque hoy están aquí nuestros papás, que bueno, no me dejarán mentir, sus hijos hoy son representantes de su apellido, de su linaje. Cada uno de nosotros tiene una historia diferente. Hablan mucho, se comunican, están de acuerdo, hacen acuerdos, trabajan en comunidad, se aman. Porque eso no se puede negar. Cuando uno ama a una persona, pues no puedes dejar de verlo y de tener esa sensación de que la amas. Bueno, pues realmente no tengo las palabras para decirte, Enrique, lo mucho que te amo. Estoy segura que de aquí en adelante vamos a ser el mejor equipo del mundo, que dejamos de ser dos para ser uno mismo. Estoy lista para ser tu hombro, para ser tu brújula, para ser tu roca, para apoyarte y amarte todos los días de mi vida. Y hoy te entrego mi cuerpo, mi alma, mi corazón, mi todo. Te amo. Híjole, ¿qué les puedo decir? La verdad no preparé nada, como cuando fue la pedida y sí preparé algo. Les puedo comentar nada más que desde el primer día que vi a Cintia sabía que había algo especial, algo que me revolvía el estómago, algo que no había sentido nunca en mi vida. Yo no sabía si iba a ser bueno o iba a ser malo. Decidí arriesgarme, ella decidió arriesgarse conmigo. A partir de ese día nunca nos hemos separado. Desde el primer día que nos conocimos hemos tenido discusiones, hemos tenido momentos muy hermosos, pero al final de cuentas siempre hemos sabido salir adelante con cada una de las situaciones que se ha presentado. Yo a Cintia la amo con todo el corazón y con toda mi alma desde que la conocí. Desde que la vi yo sabía que ella era, que ella era la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida, y que sé que se van a presentar situaciones como en toda la vida, como cualquier persona, pero vamos a saber afrontarlas con no sé, la gracia divina de Dios, que nos va a poner las palabras en nuestra boca, darnos la paciencia para saber entendernos, para saber dejar de lado todos los problemas y al final de cuentas que reine el amor y todo eso que sentimos del momento en que nos conocimos. Yo pues con todo el corazón les puedo decir que sientes el amor de mi vida. La amo con todos sus defectos, con todas sus virtudes, con todo lo que nos vaya presentando el camino, sea lo que sea. Estoy ansioso porque sea la madre de mis hijos, porque realmente formemos una familia, que esto sea para la eternidad. Quiero tener esa familia que yo sé que mi mamá hubiera querido tener y que yo realmente ansío tener, en la que estemos todos juntos, estemos unidos, pasemos los domingos familiares. De todo corazón, formen el mejor equipo, que yo sé que lo van a hacer. Les deseo, pues ahora sí que, con todo corazón, que les vaya muy bien. Gracias. Yo creo que aquí vamos a estar los amigos para decirte, ¿sabes qué? Márcale, arrélense. Y vas a decir, no, ni me va a contestar. Y las amigas de Cintia van a decir, ya, contéstale. Y vamos a estar ahí como para apoyarlos y darles este consejo, que creo que ya está de más mencionarlo. Entonces, les deseo lo mejor. Lo que sí les puedo decir es que lo más importante es que metan a Dios en su relación, porque Dios es el único que los va a salvar,
y les va a dar la paciencia y la sabiduría para llevar su matrimonio y a su familia. Y les aconsejo, ténganse paciencia y véanse y valórense y admírense uno a otro. Y cuando estén enojados, recuerden las cosas bonitas que tienen cada uno y por qué se enamoraron. Los quiero mucho y les deseo lo mejor. ¿Qué es la tolerancia? Yo creo que es parte fundamental de una relación. Y cuando amas tanto a una persona, tienes que aprender a aceptar sus errores, sus virtudes, a querer sus defectos, a quererse de una manera completa y saber que por algo hay esas diferencias porque están para complementarse. Entonces, yo les deseo el mejor de los éxitos en esta relación que apenas empiezan. Iniciaron este romance, esta historia de una manera muy bonita y pues bueno, como lo digo, apenas esto es el inicio y van a ver que van a tener una familia hermosa y que lo van a sobrellevar todo con el tiempo y pues les deseo lo mejor, toda la felicidad del mundo. Hola. Bueno, me tocó a mí el cambio y antes de hablar de esa palabra, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Yo estaba el día que se conocieron, yo fui cómplice de ese día y la verdad es que Quique, pues llegaste a la vida de Cintia para hacer un gran cambio en su vida. Yo creo que todo ha sido para bien. Yo la veo muy, muy contenta y te quiero agradecer mucho que la hagas muy feliz. Y Cintia, yo creo que nuestra amistad llegó en un momento increíble. Nos complementamos mucho, las dos estábamos pasando por cosas difíciles en su momento. Y tu amistad cambió mi vida también y estoy muy, muy contenta de poder estar aquí compartiendo tu felicidad, la de tu familia y la de todos tus amigos que te queremos. Los quiero mucho y les deseo toda la felicidad del mundo. Llegó el día, por fin. Un día tan esperado, un día tan anhelado, y ahorita están delante de la presencia del Señor y delante de todos estos hermosos testigos que les acompañan el día de hoy. Nos da tanto gusto que cada uno de ustedes haya podido venir a esta ceremonia
y queremos hacer una oración para pedirle al Señor que Él esté con nosotros. La Biblia dice que el matrimonio es una relación preciada que ilustra la unión espiritual entre Cristo y su iglesia. Los esposos serán coherederos de la gracia de la vida. Padre, te damos tantas gracias por el privilegio y la oportunidad que tú nos das de estar hoy delante de ti. Gracias por esta hermosa unión que tú vas a realizar entre Enrique y Cintia. Que bendigas la vida de Enrique y de Cintia, que sea el inicio de algo grande que tú quieras hacer en la vida de ellos, los cuales los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden que su devoción a Dios, el amor y la fidelidad les servirán como fundamento para un hogar feliz y perdurable. Yo, Enrique, te recibo a ti, Cintia, como mi esposa. Con el más profundo gozo te recibo para formar parte de mi vida. De manera que seamos uno solo. Como Cristo es a su cuerpo la iglesia. Así seré yo para ti. Un esposo fiel y sacrificado. Siempre te dirigiré tal como Cristo lo hace conmigo. Te prometo mi más profundo amor, mi más generosa dedicación, mi más tierno cuidado. Prometo dirigir siempre nuestras vidas hacia una vida de fe y confianza en Jesucristo. Por lo tanto, Cintia, no importa lo que nos espere en la vida, al correr de los años, te entrego mi vida para siempre, como un fiel y amante esposo. Yo, Cintia, te recibo a ti, Enrique, como mi esposo. Con profundo gozo, comienzo mi nueva vida contigo. Así como tú me has entregado tu vida y tu amor, yo también, con toda felicidad, te entrego mi vida y confiadamente me someto a tu cobertura, me someto a tu cobertura y dirección como la del Señor Jesucristo. Por tanto, Enrique, no importando. Tómate el tiempo. No importando lo que nos espera en la vida. Al correr de los años. Te entrego mi vida para siempre. Como esposa amante. Obediente. Y fiel. Y como se menciona en la Biblia. En Ruth 1.16. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dale duro. ¿Te duele? No, dale. ¿Segura? Se pone nervioso. Dale duro. Sí. Siento.
Sí, entro. Ahí quedó. Muy bien. ¿Está listo el anillo de él? Sí. Con este anillo. Con este anillo. Yo te desposo. Yo te desposo. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Amén. Dale duro. Ahí está. Muchas gracias. Pueden pasar a la señora.